Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes en este inicio de semana, muy muy felices. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a contar todo lo que sabemos sobre un tema muy muy polémico que ha causado mucho revuelo y todo lo que se dijo y lo que se dijeron y lo que pasó y lo que no pasó, se los vamos a contar aquí. Pero primero les presento a mi compañero y amigo Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Muy bien, mi George, Qué muchas gracias. bueno. Bien, bien, bien. Ya, mira, pues Vienes bien comenzando. prendido. No, todo el tiempo, todo el tiempo, mi George. Pues ¿No? sí, ¿por qué no? ¿Sí o no? Sí, claro, sí. Ah, O, por, es o, no, que o no debería, o hiciste cómo. el amor el fin. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Ay, la pícara soñadora. Yo soy la pícara soñadora. Oh, bueno, si no te Vaya, quieres enterar, Philip, ¿para qué ya preguntas? también estás inventando ¿Para qué cosas. preguntas? Oigan, El bueno, león cree que todos son de su condición. yo sí estuve. ¡Ay, ajá! Traigo todo que me rechina. ¡Ajá! Sobre todo. Pero ya Las de rodillas. lo seco, dice. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar, les decía, sobre algo que generó mucha polémica hace unas semanas. Y pues resulta que fue todo lo que se dijo, todo lo que salió a la luz pública sobre el canal de Badabun, que todos conocemos. Yo creo que es el canal que todo el mundo conoce, Pues ¿verdad? sí, es el canal más grande de México, no más de ese tamaño. 47 millones, Sí, de creo ya. suscriptores, sí. Imagínense nada más, 40 y tantos millones de suscriptores ese canal. Entonces, bueno, es un canal muy, muy exitoso. Pero que recordemos que hace, ¿qué será? 2, 3 meses más o menos, como 2 meses, ¿no? 42,5 millones de suscriptores, que no, digo, ya tener medio ya es Bueno, un... ya tener 100 al día ya es, bueno, un gran brinco, Imagínense, imagínense. 42,5 millones de suscriptores. Bueno, ahí le funcionó también muy bien porque metió mucho contenido diferente. Variado, claro. Ajá, y le metió mucha lana en sus contenidos. Sí. Entonces, obviamente jaló todo tipo de público, juvenil, de terror, de De todo. grupero gay, de todo. Bueno, pues ahí estuvimos siempre viendo sus contenidos y siguen estando muy buenos. Pero recordemos que hace unos meses, pues salieron de esa plataforma varios de los conductores que había en ese momento, que eran de los más fuertes. Y pues como era de esperarse, ¿verdad? Salieron con la idea de hacer sus nuevos proyectos, sus nuevos canales, darle su fuerza, darle su personalidad y obviamente ganarse el dinero completamente ellos, aunque estaban muy bien pagados, pero ellos querían su dinerito. Y resultó con que empezaron a echar habladas y habladas y habladas en contra del CEO de Badabun. Bueno, hasta ahí, bueno, pues cada quien, hubo quien los apoyó a ellos, hubo quien no. Aquí, por lo menos en este programa, siempre dijimos que, pues sí creíamos una parte de lo que decían estos chamacos, pero también creíamos que pues no toda la culpa era del CEO de Badabun, que seguramente había por ahí gato encerrado y demás. Era Ah, parte y parte, ¿no, mi ay, George? sí, Era parte y exactamente. parte, ¿no? Fue lo que comentamos aquí. O sea, no todo mundo puede tener la razón, pero algo había. O sea, obviamente, mira, se manejaron tantas cosas de una parte y de otra que no podíamos nosotros decir, ah, la razón la tiene el CEO o la razón la tienen los chavos. Evidentemente, en Pero ese... por lo que ellos decían y como lo mostraban, para mí era estar de malagradecidos echándole tierra a quien los apoyó en algún momento. Para mí. Sobre todo porque en ese momento recordemos el asunto tan lamentable que dijeron las chavas, ¿no? Que había habido acoso, violación y demás, no hubo una demanda legal. Entonces ya eso a ti te hace como público, te hace pensar el decir, a ver, estás diciendo que te pasó algo tan serio y tan grave, mija, pues denuncia, si ya lo estás haciendo a través de Y las más si redes, no era una, eran dos, eran claro. tres. O sea, si ya lo estás haciendo a través de las redes sociales, perfecto, qué bueno. Pero la parte legal no la puedes dejar a un lado. Tienes que hacerlo tanto de un lado como del otro. No lo hubo. Entonces, ahí ya vienen cosas Y raras, ¿no? luego Juan de Dios, Pantoja, ¿te acuerdas? Que de hecho en realidad fue él el que anduvo como incitando a los demás y los estuvo juntando y juntos vamos a hacer esto y juntos lo otro y demás. Acuérdate que también se iba a presentar en Tijuana Sí. y canceló que dijo que por Sí. cuestión de seguridad porque temía que algo le fueran a hacer hasta el lugar donde él se iba a presentar, cosa que se nos hizo muy Pues exagerada. como, ¿por qué te van a hacer algo, no?
Luego, otra de las chicas que estaba en ese mismo grupo de pleiteros, también salió subiendo cosas a sus redes. Sus seguidores se dieron cuenta de que estaba mintiendo, le descubrieron todo el numerito, terminó pidiendo disculpas, bajando todo, diciendo que se había mentido. En fin, han venido haciendo toda esta bola una bola de tarugadas. Esa es la realidad y normalmente pasa cuando simple y sencillamente, en lugar de agradecer lo que te apoyaron o lo que lograste hacer en un lugar de trabajo, sales hablando pestes de quien te dio de comer, bueno, pues esto va a pasar, porque al final el que obra mal se le pudre el tamal, ¿verdad? Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Y bueno, pues justamente después de eso hubo una entrevista que te acuerdas que se le hizo Al CEO de Badabun, al CEO de que la Badabun, hizo Víctor, César Morales, ¿no? ajá, que la hizo Víctor González, Que, él, ajá. que es la voz, ¿no? De Badabun, este chavo que tiene una voz increíble y que maneja, y hizo la voz de los videos primeros de Badabun, y con lo cual consiguieron cantidad y cantidad y cantidad de suscriptores, ¿no? Y que en realidad en esa entrevista el CEO le dio vueltas a todo, no dijo nada, no quiso soltar más ni echar más frijoles, todo lo dejó como, pues si están tan seguros que demanden, están tan seguros, yo espero La las parte cuestiones legal, ¿no? legales y todo este asunto. Hasta ahí nos habíamos quedado. Ya cada uno se fue con sus canales, sus rollos, sus redes y bueno. Pero resulta que la semana pasada, pues este mismo señor ya decide por fin hablar o escribir, ¿no? Comunicarse con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y subió varios posts, varios textos en donde aclara cada una de las cosas que él considera que pasaron y lo que estuvo bien, lo que estuvo mal y lo que no entiende por qué pasó. Y les vamos a ir leyendo cada uno de estos posts que en realidad son 10, fíjate, para aclarar cada uno de los puntos que aquí fueron sucediendo. Están bien interesantes y creo que de aquí podemos aprender todos y espero que estos chamacos argüenderos y pleiteros y chismosos pues aprendan algo, ¿verdad? Dice, fíjense, el primero dice, luego de que se descubriera que todo lo que dijeron fue falso, 2 meses después, Badabun generó más de 2 billones de reproducciones por mes. 2 billones. Billones de reproducciones. No, ya cuando haces 10.000 vistas, dices gracias al cielo. Pero ve, o Dos sea, billones. todos estos que se unieron para fregar al canal, lo hacían justo con eso, Con con la eso. finalidad o la idea tontita de que pensaron, nos unimos, les echamos tierra y toda la gente que está en Badabun se va a venir con nosotros. Eso no va a pasar, eso no pasa. La gente tiene gusto por ciertas cosas y ahí se va a quedar. La gente que se quiere ir contigo se va a ir y punto. Y no tienes que andar haciendo estrategias tontas para que se vayan a con mejor ponte a Pues trabajar, ponte claro. a crear contenido, que por eso la gente decide si se va o se queda. Después dice, fue lamentable que eligieran la fecha del nacimiento de mi segunda hija para publicar sus mentiras. Quizá por eso el karma actuó de forma inmediata. Sin yo tener que decir nada ni filtrar información, todas las mentiras se les fueron cayendo. Y también pasa, cuando estás mintiendo, todo se va cayendo solito. Pues es que como dicen, que las mentiras tienen patas, como dicen, hay un dicho, Ay, no ¿no? sé, pero Pero, o sea, es decir, que la mentira rápidamente, siempre la va a destruir la verdad. siempre, y en algún Punto. momento las cosas salen a flote, o sea, y eso no lo dices tú, no lo digo yo, o sea, es Y una no es ley de vida, brujería, es una ley de vida, ¿no? Claro. Después dice, Juan dijo que por motivos de seguridad canceló su concierto en Tijuana, aunque todos sabíamos que lo hacía porque no vendió boletos. Dice después, días después sale la verdad. En Colombia publican que los shows de Juan serían cancelados por la misma razón. No vende boletos. No entiendo por qué inventó eso. Quizá le dio pena, pero el karma se la cobró muy rápido. Juan quiso levantar su gira inventando esta polémica y no le funcionó. Aún así sus conciertos se cancelaron. No puedo entender cómo alguien que vivió conmigo cuando no tenía dónde vivir, que jugaba con mi primer hija, que yo le regalé su primer cámara para que pudiera grabar videos, haya inventado algo así. Pues normalmente es lo que pasa. Es lo que pasa cuando ayudas a una persona, cuando pues lo haces desinteresadamente, ¿no? Y siempre, como el león cree que todos son de su condición,
pues si tú le das algo a alguien, pues creen que lo estás haciendo porque ya quieres ganar algo o quieres ganar dinero, ¿no? Ahora, mi George, digo, cuando tú dejas un trabajo, el que sea, te digo, estamos hablando ahorita de Badabun, pero pues igual trabajas en una oficina o trabajas donde sea, muchas veces cuando tú terminas una relación laboral, muchas veces obviamente es como en un matrimonio. O sea, si te estás separando es porque ya hay problemas, porque ya hay fricciones, porque ya las cosas no están bien. Hasta ahí se puede entender y dices, bueno, pero una cosa es que termines una relación laboral o una relación de pareja y otra que termines y aparte empieces a decir y a inventar cosas. Digo, a veces cuentas tus experiencias y cómo te fue en ese lugar, pero cuando además de contar una experiencia te pasas de lanza inventando una historia que en realidad pues no nunca sucedió, pues ahí es donde ya no viene al caso, donde dices ya, o sea, pues ya finalmente decidiste salirte, decidiste irte por una razón, la que haya sido, está bien, qué respetable, pues que tanto la empresa siga su camino y que les vaya muy bien, y yo buscaré la forma también de ganarme la vida, ¿no? Pero ya en situaciones totalmente diferentes, cada uno por su lado. Pero cuando estás duro y dale, duro y dale, duro y dale, y hay esa empresa y malditos y esto y aquello y lo otro, te desgastas tú y finalmente pues no. Y no avanzas. Y no quedas padre, mi George. O sea, no, bueno, no sé, yo no lo entiendo. Yo creo que no es la manera o no es el camino como deberían darse las cosas, pero pues para mucha gente sí lo es. Desafortunadamente los resultados pues aquí están. No, y además, tan sencillo, al primer acoso le pones una cachetiza y te vas, ¿no? Óyeme. De entrada. Pues al sí. Primer grito, si no me gustan los gritos, pues sabes qué le digo, perdón, a mí me vas a respetar, a mí no me gustan los gritos, adiós. Al primer abuso de dinero que tú consideras que estás teniendo, lo mismo, ¿sabes qué? Pues no estamos trabajando como Dios manda, adiós. Y ya, no te vas a esperar ni un año, ni dos, ni pues diez, no. para que después salgas hablando y echando pestes y decir que abusaron de ti. No, y aparte si lo haces, que te quedes 10 años y después de 10 años sales a quejarte, pues quedas peor, porque entonces vas a decir, a ver, mijo, si ya te habías dado cuenta que te estaban estafando, que te estaban quitando tu dinero, que te estaban abusando, que te, todo este rollo, ¿qué fregados hacías ahí 10 años? Sí, te dicen, aparte de todo, eres tarugo, pues, ¿no? Pues dice, en el primer video dijeron que nosotros los acusaríamos de que se drogaban, pero nosotros nunca dijimos eso, nosotros no tuvimos que decir nada. 3 días después todos estaban aceptando sus problemas de drogadicción y depresión, incluso que lo hacían frente a menores de edad. Eso fue muy lamentable. Dime tú, o sea, ya entendemos de dónde viene el problema, ¿verdad? Dice, deberíamos hacer un reto. Yo hago un examen de polígrafo y ellos un examen de drogas. Creo que el resultado sería muy interesante. ¿En paperras? Ya sabes, ¿no? Voy yo. Inventaron que eran acosados, pero ninguna presentó denuncia alguna. Lo que se les olvidó es que el Ministerio Público no acepta conversaciones creadas en Photoshop. Andrea dijo tener problemas de salud por el estrés en Badabun y subió una historia etiquetando a su cirujano plástico. Cuando todos comenzaron a atacarla, la borró, pero ya era demasiado tarde. Miles de personas vieron su mentira y después, en todas sus historias, se tapaba la nariz. Todo se le cayó en días. Imagínate que dices que tienes depresión y sacas al cirujano que te quitó la costilla. ¡Ay, no, pues! es que te digo. Pero bueno, si está hablando de que la mayoría o varios de ellos se drogaban o traen sus rollos, ay, pues que te puedes esperar que tengan en la cabecita cómo coordinan. No, pues no. ¿No? Ni cómo ayudarles. Buena verba. Dice, estuvieron más de 3 meses planeando todo. Dijeron tener evidencia, pero la única evidencia que hemos visto se les probó que fue falsa. Y en cuestión de semanas todo se les había derrumbado. Fue muy triste verlos caer. Y sí, eso lo aseguraron ahí, que tenían evidencias y que las iban a sacar y que no sé qué. Y pues se hicieron como que, como Alfredo Adame con... Pues, Susan Quintana, que la tenía de ahí, que estaba loca en San Bernardino, ¿no? Uh-huh. Antes no dijo en la Castañeda, que ya ni existe, ¿no? Badabun logró con ellos en un año lo que muchos youtubers logran en 10 años. Daniela Alfaro tenía 6 años con su canal y no había logrado crecer. Y en menos de un año en Badabun logró más de 10 millones de seguidores en todas sus redes. Y así es el caso de muchos. Y esto ni cómo decirle que no es cierto. Pues... O sea, es que de verdad,
igual y para la gente que no se dedica a esto, puede ser, ay, bueno, da lo mismo un número u otro, no, no, en esto de las redes digitales, no, no da lo mismo, o sea, 10 millones de seguidores, créanme que es un trabajo inmenso el que tienes que hacer, y que una plataforma te lo dé tan fácilmente o en tan poco tiempo, no son enchiladas, que gracias a una plataforma te conozcan y que todavía no lo agradezcas, pues ya entonces como que agradecerás en la vida. Pues... Pues es que para empezar, desde que uno se levanta, debes abrir los ojos y decir gracias a la vida, gracias a Dios, a quien, en quien creas, pero decir gracias. Si tú llegas a un lugar y no saludas a la gente que está ahí, o sea, son como situaciones de educación que te las enseñan desde casa y que durante toda tu vida pues tienes que ir cultivando y tienes que ir haciendo más grandes. Pero cuando no sabes decir gracias ni por el día nuevo que recibes, pues, ¿cómo te digo? Pues que sigue. Dice otro, trabajaba en una tortillería antes de entrar a Badabun y en menos de un año logró más de 10 millones de seguidores. Me quise enfocar en historias como la mía para apoyar. Yo también comencé a trabajar desde los 11 años y desde entonces no he parado. Y podría hablar de la historia de cada uno, pero esas ustedes ya las saben. Caro logró juntar el dinero de la casa de su mamá en menos de un año. ¿Recuerdan lo que ella decía? ¿Recuerdan por qué decía que trabajaba tanto? Pues afortunadamente lo logró. La mayoría de la gente se la pasa toda su vida pagando su casa y ella lo logró en menos de un año, juntó el dinero para poderle comprar la casa a su mamá. Y después todavía sales y hablas. Después sales y dices que es estrés. O sea, está... Pues entonces quédate en tu casa echada durmiendo y ya, no hagas nada en la vida. ¿No? Pues, es bien sencillo. Y aparte todos los trabajos te generan estrés, pero también te generan estrés. Pues si no, no cuando, sería trabajo. Pues óigame, ¿no? Pero aparte de todo, digo, ahí ya es cuestión de tú cómo lo manejes también. O sea, porque todos tenemos un límite y obviamente si te están dando más de lo que tú puedes hacer, también tienes manera de decir, ya no. O sea, hasta ahí. Ahora sí que por más voy a estallar y ya no puedo, entonces con permiso. Pero tampoco lo dices 10 años después. Pero ellos mismos dijeron, Philip, que era mucho trabajo porque les pedían uno o dos contenidos al día. ¿De verdad es mucho trabajo uno o dos contenidos al día? Bueno, dependiendo qué tipo de contenido. Nada más hoy nosotros llevamos 4 y así que me vean con un gran estrés, pues la verdad que no. Y si aparte sé que me están pagando muy bien, pues como, no, pues como que tú digas que me vaya a complicar la vida, pues no. Bueno, después dice, todo lo que estoy diciendo es información que ya fue publicada por muchos canales. Todo lo pueden confirmar en YouTube o páginas web. El mensaje más importante de todo esto es la educación. Era lo que tú decías, Philip. Dice, si vemos el perfil de los personajes más talentosos y exitosos en Badabun, podemos ver que casi todos tienen algo en común. Fueron a la universidad. Liz, licenciatura en teatro. Tavo, licenciatura en comunicación. Caro, licenciatura en comunicación. Y Víctor actualmente está terminando su segunda carrera. Ahí difiero un poco porque al final... Digo, obviamente el tener una carrera pues implica más cosas y te puede ayudar a entender muchas otras, pero creo que esto más bien es un tema que viene, como dices, desde casa. Claro. Porque tú puedes tener las maestrías, las licenciaturas y todo lo que quieras, como los políticos, ¿no? Que, uy, no, bueno, yo oigo cuando están postulándose ahí a las campañas y todas esas cosas... Te dan su currículum y dices, bueno, ¿y a qué hora se metió? ¿Tuvo tiempo de andar haciendo esto? Fíjate, licenciatura en no sé qué en Harvard, diplomado en no sé qué en París, maestría no sé qué en Londres, doctorado no sé qué en tal, bueno, le hacen y cosas y no sé qué cosa en finanzas y cosa en administración y cosa... Dice, ¿en qué momento? Pues, ¿cuántos años, cuántos siglos tiene esta persona para tener tiempo de estudiar, trabajar, meterse en la política, ir, venir, hacer una campaña? ¿En qué momento, Dios mío? Pues sí, mi George, pero las escuelas... No, qué tragedia. Las escuelas y las universidades te enseñan una parte de educación para que puedas defenderte en el trabajo, está bien, pero volvemos al mismo punto, lo que te enseñan en casa, lo que te enseñan tus padres, eso no te lo van a enseñar nunca en la escuela. Y el ser mal agradecido ya lo traes de nacimiento, ya con la pena, ¿no? Eso ya es otra cosa, independientemente, pueden tener todas las caras, lo vuelvo a decir... ¿Cuántos políticos conocemos con un montón de carreras y siguen siendo igual de prepotentes, igual de trácalas, igual de todo lo que ustedes y yo sabemos, ¿no? Pues sí. Bueno,
A ver. Dice, y los que mintieron, algunos solo terminaron la secundaria. En la universidad uno aprende valores, ética, conoce a sus futuros socios y desarrolla habilidades de sacrificio. Así que por favor, chicos, estudien. Yo tengo casi 10 años trabajando en internet. Los primeros 3 años no ganaba ni un solo peso. Solo lo hicimos en la universidad como algo divertido, algo que nos gustaba. Un gran problema es que internet se convirtió meramente en un negocio. Ya no muchos lo disfrutan. Ya todo es por dinero. Y los que sí lo disfrutan y lo hacen con profesionalismo, crecen mucho y se convierten en leyendas del internet. Exactamente. Porque es lo mismo. Ya si no aprendiste a hacer contenidos, o si nada más lo estás haciendo por ver cuánto dinero saco, pues está canijo, porque no vas a sacar nada. No vas a sacar lo que deberías, ni lo que realmente necesitas. Pues no, pero es que, mira, como en cualquier trabajo, para que generes un ingreso, debes ofrecer algo. Debes ofrecer algo que a la gente le pueda llamar la atención. Lo que sea, pero algo que a la gente le pueda llamar la atención. Porque si solamente, como aquí lo está diciendo, ¿no? Si solamente utilizas la herramienta del internet o cualquier otra, tratando de sacar y sacar y sacar, pero no aportar nada, pues está canijo. Está canijo. Dice, le quiero agradecer a todas las personas que me enviaron mensajes de apoyo, a todos los youtubers fuera de Badabun que me enviaron mensajes y a todas las personas que siguen trabajando duro por nuestra empresa. Estos últimos 2 meses han sido los mejores de mi vida, disfrutando a mis 2 hijas y enfocándome 100% en Badabun. Un abrazo a todos. Así que bueno, pues eso fue lo que dijo el CEO de Badabun y yo creo que estoy completamente de acuerdo con él. Y estos chamacos, pues que se pongan a trabajar y a hacer las cosas como Dios manda, y los que andan en las drogas, pues dejen eso y pónganse a trabajar como debe de ser, porque se van a ir al carajo, no van a hacer ya nada y se les va a empezar a caer todo el numerito por andar de drogos o depresivos o de borrachos o qué sé yo, lo que pudieran andar, pues todo se les va a caer. Y si ya tuvieron la oportunidad de estar en una plataforma que los dio a conocer, aprovechen pues esa ventana que no, desafortunadamente no toda la gente tiene, y lo vimos ahora con los cursos que hemos tenido. Llevamos 3 cursos de aprender a ser youtuber y de verdad la gente dice, ok, sí, tengo talento, mi contenido, ya aprendí cómo configurar mi cuenta, todo el rollo, pero ¿y ahora cómo le hago? ¿Dónde tengo una plataforma para que la gente me conozca? Y de verdad... Bueno, acuérdate de Bernie, Philip. Sí, claro. Bernie es un chico que además se dedica a dar coaching de vida y demás, y ya tiene su canal y tiene mucho y tiempo bueno. Que lo está trabajando, es muy carismático, está guapetón, todo lo que ustedes quieran, y dice, subo mis videos y nadie los ve, a ver, ¿no? Que próximamente lo van a ver aquí en y productora. Aquí lo van a ver. En productora, y apóyenlo, porque es muy bueno. Esta semana la van a ver. ¡Hermana! Pero mi George, o sea, es lo que hemos platicado, si ya tienes una ventana, si ya la gente... Ya hubiéramos querido tener una ventana así. Pero Felipe, por supuesto que sí, imagínate de 42 millones de personas que te vean, pues digo, es de agradecerse. Y lo que ¿no? dice este señor, los primeros 3 años no ganó un quinto. Sí. Y eso, la gente que llega ahora como empleado, eso no lo ve. Pues... eso no existe, ¿no? Y no aquí lo que importa es, está ganando muchísimo dinero, mira qué fregón él, mira que se compró carro, mira que se compró casa, mira que no sé qué, mira que la fregada. Ah, sí, y cuando los 3 años que no tuvo, ¿tú le diste? No, pues no. No le diste nada, nadie le dimos nada, entonces ¿cuál es el problema que haga y deshaga con su dinero, no? Y es bien complicado tener socios cuando no estás generando un ingreso, porque pues tú dices, oye, necesito que te asocies conmigo, mira, vamos a hacer esto, mi proyecto es bueno, ¿cuánto voy a ganar? No, pues ahorita nada. Ah, no, gracias, ahí te ves, ¿no? O sea, difícilmente alguien te va a dar la mano cuando apenas está algo tomando forma. Entonces, que por cierto, aprovechando que estamos hablando de este tema, quiero aclarar un punto. Ya ves, ¿no? En perra. Oh. Creo que es una persona que se pone como nickname, el de Sofía Loren, si no me equivoco. Bueno, no importa el nombre que se ponga. Pero esta persona anda por varios grupos y en varios lugares, todos lados donde puede poner un comentario, ya le hemos descubierto que está friegue y friegue y friegue preguntando que de dónde se pagan los viajes de productora 69, que quién los paga, que si cada quien paga, que a poco yo sí les doy, que a poco yo sí esto, que deberían de hacerme cuentas, que todo que parece que le importa, ¿no?
Entonces, mire, señora o señor o lo que seas, porque sabrá Dios, digo, quien se, no se pone el nombre real, es por algo, ¿verdad? Pero bueno, quien seas tú, cosa. Te voy a decir una cosa, no andes preguntando en todos lados, no, no es necesario, porque a fin de cuentas no te han resuelto nada, y lo que te puedan decir va a ser mentira. Entonces, mejor pregúntamelo directamente a mí, y yo te lo contesto, yo te lo respondo sin ningún problema. Y tan te lo voy a responder que te voy a decir una cosa. Todos los viajes, todos los que has visto hasta ahorita de Productora 69, todos los he pagado yo. Sea Querétaro, sea Puebla, sea Toluca, sea a Canadá, sea a la playa, sea Playa del Carmen, sea a Japón, sea a donde sea, o a París donde acabamos de ir, los he pagado yo, yo, con el dinero que ganamos en Productora 69. Y te comento, no solamente pago los viajes, pago absolutamente todo lo que se genera en el viaje. Comida, hotel, tour, entradas, todo lo que se genere lo pago yo, ¿ok? Y también te comento que aquí estando en México, si vamos a comer, pago yo. La gente que ha trabajado y que ha estado sentada aquí, muchas veces, si no es que es casi siempre, les he pagado hasta el Uber, imagínate. Pero claro, esas personas que ahora ya no están, las que han salido de aquí, esas cosas nunca las han comentado, que yo sepa. No sé si ya alguien ha comentado, pero hasta donde yo me quedé, nadie comentó nada. Eso no cuenta, eso no vale, de eso no se acuerdan. Se acuerdan de lo que yo, según ellos, les hice. Pero de lo que yo les di, de eso nadie se acuerda. Pues yo sí te lo dejo claro, y se los dejo claro a todos los que andan de madre ardiendo, muy enfurecidos por quién gasta, quién no gasta. Yo gasto, y no tengo por qué darte cuentas a ti ni a nadie de lo que hago con mi dinero, ¿ok? Y nos la pasamos muy bien, ¿cierto o falso? No, es verdad, es verdad. Muy de hecho, cuando hemos tenido la oportunidad de salir... Ay, cuando hemos tenido... A mí me da, pues sí... Hay de vez en cuando. Sí, hay de vez en cuando. Jorge me dice, Filip, hay un viaje para de tal fecha a tal fecha, ¿puedes? No, pues que sí, ok. No, sí. Nunca dices que no, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita no. Entonces a mí me dice, tú preocúpate por lo tuyo, si es que quieres traer cosas, y ya de todo lo demás yo me hago cargo. ¿Y qué has traído? No, sí he traído mis cositas. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Cómo que sí? ¿Cómo qué? ¿Cuántos llaveritos? No, muchos, muchos, muchos. Oye, pero por lo menos no me compré mi bata esa de 1 euro. Ah, no, la productora sí se compró su bata. Y es de tigre. Y es de tigre. Es de tigre, aparte, sí, sí, sí. No, sí he traído mis cositas. Pero buena, pero mira, lo que sea, yo le aplaudo a ella, que también tiene una mentalidad muy empresarial. ¿Por porque qué? Dice, miren, ya si nos cierran el canal, pues ella pone su estética. Claro. Ya tiene la bata esa. Ya tiene la bata para cuando va a hacer tintes. ¿Puedes poner una cerrajería, Filip, con tus llaveros? No, bueno, los traigo por costales. O vendes peluches con tus estos suéteres de peluche. A Don Camerino, a Don Camerino me lo traje de Japón, por ejemplo. No, sí se ve. ¿La vieron? Imagínense ir a Japón para traerse a Don Camerino. Pero está bien calientita. Ah. Todos dijeron, no, seguro va a traer gadgets, y va a traer cámaras. Oye, va a traer... traje mi estabilizador ese, el Osmo 3, que está bien bueno. Ah, ese lo trajiste de allá. Y ahora en Francia me compré ese medidor de presión. Ay, espérate. Empezó en los gadgets y terminó ahora ya en la salud y en las enfermedades. Ay, no. ¿Y dónde me lo compré? ¿En dónde? ¿En dónde tuviste? Ah, en Champs-Élysées. ¿Y en dónde? En París. ¿Y en dónde? En Mac. En Mac. Ay, compramos maquillaje también. Y aquí lo traigo, por cierto. A ver. Miren su cara, nunca ha usado un jabón, pero ya usa maquillaje Mac. Miren. Aquí está. Pagado en euros. Vean a lo que fue el Philip. Oh, bueno, pero no es maquillaje, es polvito traslúcido, nada más. Es polvito traslúcido. Perico, ya veo que ya su niño es niño. Compraste un bilé. Pero es para mis barbitas, sí, pero es para mis barbitas. Así las barbitas. Que sea de modos. Estábamos en Badabun, ¿no? Ya por si después se empieza a echar también habladas, ya quedamos claros, ¿verdad? Pues ya nos vamos, muchas gracias. Oigan, y recuerden, ya el sábado es nuestra fiesta de los 3 años de Enchoc, fiesta ochentera. Así que bueno, los que sábado 29. Sábado 29 de 7 de la tarde a 1 de la mañana, los que les haga falta su boleto y su disfraz o caracterización, bueno, pues ya están a tiempo.
Todavía como cuántos boletos quedan, productora. Muy poquitos, así es que se apuren. Ahí está, me dejó igual, de poquitos. Bueno, tienen que ser poquitos. Manden correo a 79productora@gmail.com para vernos el sábado. Vamos a tener la alfombra roja. Los que vayan a ir a la alfombra roja lleguen desde las 6:30, ¿verdad? O antes, para que luzcan agarran bien. Agarran sus lugares. Sí, para que luzcan bien. Y los que van a ir pasando por la alfombra roja ya se tienen que ir poniendo de acuerdo con la productora para que pasen. ¡Ay, Roque! ¡Ay! ¿Comiste? Pinacates con... ¡No! Hojaldras con mole. Está escondido. Mira. Ay, voy a quitar mi agua porque ya fue a perfumar. Lo bueno que no va a ir el Roque a la fiesta, si no. No digas. No, pero qué bien rico le hiede. Y mira, se le enreda en el pelo. Pues todo se parece a su dueño. Bueno, manden su correo a 69productora@gmail.com también para el curso online que vamos a tener de cómo ser youtuber. Y los que les interese el curso presencial, también manden su correo para que nos vayan avisando y nos vayamos poniendo de acuerdo, ¿sale? Les mandamos muchos besitos. Pasen bonito día, bonita tarde. Y al ratito más tarde, les vamos a subir otro video donde el día de hoy, porque ustedes lo pidieron hoy, pues ya les vamos a decir quién nos hizo la jugada para bloquear nuestros en vivos de Productora 69. En un rato se los vamos a decir. Y no solamente eso. Además, les voy a decir qué novedades les tengo de esas personas o de esa empresa, sabrá Dios. Hay novedades. Al ratito se las decimos. Muchas gracias. Gracias, mi George. Gracias a todos. Esto fue En Shock. Y pa' perra, yo. ¡Bravo! Thank you.